Existe padecer más grande y cierto, ni angustia más terrible y dolorida que el de la madre cuando está sumida en la contemplación del hijo muerto. Hasta el cielo se vuelve torvo, incierto, y la madre siente como su vida es ya tan solo una incurable herida que se desgrana hacia el hijo yerno. Por eso son, María, en el Calvario tu corazón apuñalado en flor, y la cruz con el sutil sudario, los símbolos sublimes del dolor. Virgen de las angustias, qué rosario encarzado en dolores es tu amor.